Muy buenas tardes, amigos suscriptores. Una vez más me encuentro con ustedes y en esta ocasión me encuentro aquí en la avenida Tamaulipas, entrando a la... estoy aquí en la mera entradita a la playa de Miramar y como pueden ver, aquí les voy a mostrar este promocional que tienen. Voy a subir para que ustedes vean ustedes bien aquí y pues quiero decirles que para los que me preguntaban que si ya estaba abierta la playa, pues no, todavía no, al 100%. Los dejan pasar desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Y aquí se los vengo mostrando, miren. No está al 100%, pues, si quieren venir, nada más, pues la verdad, nada más se van a venir a solear porque, no los dejan meterse al agua, ni siquiera a la arena. No está bueno para venir al 100%, como les digo. Nada más les dan permiso pues para venir a comer, así de fácil. Miren, aquí les muestro esto, aquí les muestro, está la mera entrada de la avenida Tamaulipas. Bueno, voy a girar la cámara para mostrarles, aquí está la avenida Tamaulipas. Solamente Tampico SMO lo hace posible. Vean ustedes, esta es como una alberca. Esta es como una fuente. Vean ustedes, aquí la tienen. Aquí la tienen, amigos suscriptores. Vean ustedes. Bueno, voy a hacerles una toma hacia allá de la avenida Tamaulipas. Vean ustedes, aquí la tienen. Esta es la avenida Tamaulipas. Y aquí donde me encuentro yo está, pues topa la calle con esta zona que está realmente, pues muy bonita. Miren, aquí voy a girar la cámara para este lado para mostrarles. Y aquí se encuentra, se me pasaba mostrarles, aquí está el famoso Boulevard Costero, que anteriormente ya les hice unos videos aquí. Vean ustedes, aquí lo tienen, el Boulevard Costero. Bueno, voy a recoger la imagen, amigos, y mostrarles aquí alrededor. Vean ustedes, aquí tienen Miramar. Aquí lo tienen, amigos suscriptores, y aquí se los muestro a través del único canal Tampico SMO. Vean ustedes, aquí lo tienen. Espero y les guste el video, amigos. Se suscriban a mi canal y compartan los videos para seguir creciendo con ustedes. Miren, aquí vengo. Voy a mostrarles más de toda esta zona. Solamente Tampico SMO lo hace posible. Miren, aquí voy a girar la cámara para mostrarles desde aquí. Aquí están los escalones para subir y tomarse fotos allí. Bueno, voy a cruzar la calle para acá para mostrarles unos artículos que, pues cuando vengan a vacacionar, compren aquí. El señor aquí tiene salvavidas, tiene ropa para bañarse, trajes de baño, pues tiene de todo, como pueden ver. Y aquí se los vengo mostrando. Miren, aquí voy a hacerle una toma para allá nuevamente. Este es el famoso Boulevard Costero. Aquí lo tienen. Vean ustedes, contémplenlo. Si tienen mucho tiempo que no vienen a Tampico, a Ciudad Madero, a la playa de Miramar, aquí se los muestro yo. Bueno, voy a girar la cámara para este lado para mostrarles más de aquí alrededor. Miren qué bonito se encuentra Ciudad Madero, Tamaulipas. Bueno, aquí vengo, miren, aquí está el negocio. Como les digo, si vienen con niños, pues aquí hay salvavidas, hay inflables, pues hay de todo, tiene de todo. Vean ustedes. Y aquí les voy a presentar al señor para que les haga una invitación. Buenas tardes, señor. Sí, para empezar, tardes. ¿Cuál es su nombre? Nomás mire aquí la cámara. Saturnino del Ángel Pérez. Ok, ¿a quién quiere mandar? ¿Haga una invitación a sus clientes a venir? Nosotros nos encontramos aquí ubicados en la zona norte, por la entrada de la avenida Tamaulipas. Ajá. Para que nos visiten, tenemos lo que es el caracol. Sí, nomás mire aquí la cámara para que para que no me ignoren mis suscriptores. Sí, ahorita les enfoco eso. Ustedes invítales, yo ahorita les muestro allí todo. Sí, aquí nos encontramos nosotros en la playa de Miramar. Ajá. Para que cuando vengan nos visiten, aquí estamos enfrente a la glorieta. A la glorieta. Ajá. Donde dice Miramar, ahí enfrentito. Está reconocido como los delfines. Oh, ok, los ya delfines. Ya ves que los delfines ya, pues ya los quitaron. Oh, ok. Ajá. Entonces aquí les hace la invitación el señor. Dígame, ¿qué más? Ah, pues le invitamos a los turistas que nos visiten. Okay. Que se den una vuelta. Aquí tenemos pues de todo un poco. De todo, prácticamente uh-huh. Tienen de todo bien surtido. Sí, así es. Bueno, aquí les voy a... Llaveritos. Ah, ok. Sí. Hijos. Sí, bueno, aquí voy a... Bueno, ¿es todo lo que quiere decir?
Sí, pues la invitación, aquí lo esperamos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, así como les dijo el señor, yo aquí les voy a mostrar, miren, tienen de todas las artesanías que ustedes se pueden llevar de recuerdo de aquí de Tampico y Madero, y pues para que ustedes vengan, está enfrentito de la glorieta, como les dijo, y tiene de todo, miren, llaveritos, tiene pues cositas, que barquitos, tiene de todo, amigos suscriptores, caracoles, como les dijo, miren, si son aficionados a los caracoles, miren estos caracoles, qué bonitos están, son color de rosa, aquí los tienen. Tiene de todo, concha, nácar, de todo tiene. Y aquí les voy a hacer otro acercamiento. Tiene de todo, miren. Cualquier artesanía que ustedes se quieran llevar de aquí de la playa de Miramar, para de recuerdo, para presumirles a sus amigos que vinieron aquí a la playa, pues miren, aquí hay de todo, miren. Aquí les voy a hacer una toma a todo esto que tienen las personas estas aquí. Miren, de todo tienen, como pueden ver. Aquí les muestro todo. Miren, pulseritas, tienen de todo. Tiburoncitos, de todo tienen aquí. Y aquí los van a esperar ellos con los brazos abiertos. Un llaverito, miren, de Tampico, Madero, de lo que ustedes quieran. Aquí se los muestro. Vean ustedes. Miren qué bonito se ve. Bueno, ahorita voy a pasar hacia allá. ¿De qué lado? Para mostrarles la ropa. Miren, tienen trajes de baño, de niño, de niña, gorras. Tienen de todo tienen. Aquí se los muestro. Miren las gorras. Aquí lo tienen, miren. Tienen, pues prácticamente tienen de todo. Cubetitas de playa. Miren, cubetitas de playa para que los niños jueguen en la arena. Aquí lo tienen, miren. Y todo al alcance de su bolsillo. Miren aquí la ropa que tienen aquí, miren. Como pueden ver, como les dije, tienen de todo. Trajes de baño, blusas, chores. Pues todo lo que ustedes se pueden imaginar. No vengan, no compren, no traigan nada, amigos suscriptores. No vengan cargando. Aquí los señores les venden de todo. Bueno, ustedes aquí están las batas para meterse el agua. ¿Sí? ¿Perdón? Blusones. Blusones, me dice el señor. Miren, 100 pesos los blusones. Miren qué barato. Bueno, todo está al alcance de su bolsillo. Como les digo, esta playa es hermosa y todo aquí es muy barato. Aquí se los muestro, amigos suscriptores. Vean ustedes. Bueno, voy a hacerle una toma desde acá para seguirles mostrando más. Que pase un bonito día, señor. Sí, gracias. Gracias. Mire, aquí les muestro el negocio este. Vean ustedes, aquí lo tienen. Enfrente de la glorieta. Bueno, con permiso. Bueno, voy a seguirle para este lado, amigos, para que ustedes sigan apreciando la playa. Bueno, la zona de la playa, porque no podemos meternos. Es una lástima. Aquí voy a hacer una toma para acá. Alrededor de aquí de la glorieta, vean. Bueno, aquí vengo con todos ustedes, amigos suscriptores. Vean ustedes. Esta es la zona norte. Donde estaban los delfines, como les dijo el señor, aquí en la glorieta, miren. Pero los delfines pues ya los quitaron. Pero aquí estaba, miren, aquí lo tienen. Ahí está la glorieta. Ya nomás que, como les repito, ya nomás que pase esta pesadilla, pues aquí vengan a vacacionar aquí a Tampico, a Ciudad Madero, para que ustedes se deleiten de la bonita playa que tenemos aquí a nuestra disposición. ¿Quieren mandar saludos? No, ok, que pase un bonito día. Bueno, aquí sigo, amigos suscriptores, con todos ustedes. Vean ustedes, voy a hacer un acercamiento hacia allá para que ustedes aprecien bien. Aquí está la playa. Bueno, está muy retirada, no sé si se alcance a ver. Aquí la tienen. Vean ustedes. Bueno, voy a recoger la imagen, amigos, porque está muy lejos. Y les voy a seguir mostrando más de aquí, de esta zona. Miren, donde quiera venden trajes de baño, salvavidas, inflables, de todo venden aquí, miren. Esta es la zona norte de la playa de Miramar. Bueno, aquí me encontré un huequito. Aquí les voy a mostrar la playa. Vean ustedes. Aquí la tienen, amigos suscriptores. Espero y les guste el video y lo compartan. Bueno, voy a recoger la imagen y mostrarles más de aquí, de los negocios estos. Vean ustedes, aquí lo tienen.
que lo tienen amigos suscriptores. No sé, miren, si vienen, aquí hay chores también, como les mostré ahorita. Tienen chores, chanclas, chanclitas. Como les digo, no traigan nada. Aquí todos le venden, y todo muy accesible los precios. Chores, trajes de baño. Buenas tardes. Miren, también tienen artesanías aquí. Pues tienen de todo, amigos suscriptores, para que ustedes no traigan nada. Sombreros de mujer, sombreros de hombre, gorras, de todo tienen aquí. Buenas tardes. Miren, como pueden ver, aquí tienen de todo. Vean ustedes, puede ser un acercamiento para acá. Miren, inflables, para que los niños jueguen en la arena. Miren, lo tienen. Y se los vengo mostrando, amigos suscriptores, a través de Tampico SMO, el único canal que los mete en la intimidad de su tierra, de su barrio. Y en esta ocasión les vengo mostrando la playa de Miramar. Vean ustedes. Bueno, voy a venirme para acá, dejar esto y mostrarles. Miren, aquí está un restaurante. Está bien bonito, miren, con sus palapas. Vean ustedes, aquí se los muestro. Vean ustedes, aquí lo tienen, amigos suscriptores. Aquí lo tienen, se los muestro. Bueno, voy a girar la cámara para este lado para mostrarles más aquí alrededor. Vean ustedes, aquí lo tienen, amigos suscriptores. En la glorieta. Miren, vean ustedes los restaurantes. Bueno, aquí les voy a, para enfocarles aquí lo que venden aquí. Venden carne asada, pollo asado, hamburguesas, pues de todo venden aquí. Aquí tienen. Vean ustedes. Bueno, voy a acercarme un poquito para acá, a ver si no hay problema. No creo. Miren, aquí tienen carnita asada, pues de todo tienen, miren. Vean ustedes. Cuando vengan ustedes a vacacionar, pollo asados, con todo, miren. Se ve muy rico. Aquí lo tienen. Vean ustedes, amigos suscriptores, y está bien bonito el restaurante este. Amigos, con esta bonita imagen me despido de ustedes, no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal, me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video, le llegue la notificación que hay un nuevo video. Que Dios me los bendiga, hasta la próxima, cuídense, amigos.